¡Feliz 2021! Volvemos a la actividad en el canal tras un breve pero necesario descanso y lo vamos a hacer con un vídeo un poquito distinto a lo habitual. Dicen que no es fútbol ni femenino, insisten en que nunca podremos cobrar lo mismo. Preguntan que no llegamos el córner al área, creen que las porteras a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí, soy Marcos Futfem. Hoy tenemos un vídeo distinto que me habéis pedido que hiciera en varias ocasiones. En este canal se habla fundamentalmente de fútbol femenino español, pero hay muchísimos suscriptores, casi el 50%, que son o viven en Latinoamérica. Así que hoy vamos a hacer un repaso a las futbolistas sudamericanas que juegan en la primera Iberdrola esta temporada. Dos cositas antes de empezar, aunque en el título del vídeo pone la mejor jugadora de cada país, yo voy a hablar de la que más me gusta o de la que tenga algo que comentar, no necesariamente de la mejor. Y en segundo lugar, que nadie se enfade, sé que hay muchos seguidores y seguidoras de México, también de Costa Rica y de otros países centroamericanos, pero para que el vídeo no sea tan largo, hoy solo voy a hablar de los países de América del Sur. Lo que sí os puedo decir es que para el futuro sí que tengo más cositas en mente. Para este 2021 el único objetivo es llegar a los 1000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, que sé que no sabéis cuándo es, así que no podéis saber si esto es un objetivo ambicioso o no, pero lo que sí puedes hacer es contribuir a alcanzar esa cifra suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para no perderte nada. Hoy es el primer vídeo del año, pero ya esta primera semana va a haber muchísimo contenido, algún invitado para analizar la próxima jornada de la Primera Iberdrola y muchas cosas que, como he dicho, tengo en la cabeza. Empezamos con este repaso, vamos a ir por orden alfabético. Empezamos con la A de Argentina. Esta es la lista de jugadoras que militan actualmente en equipos de la Primera División de España y realmente no me gustan los tópicos, pero es cierto que existen por algo y si miramos el perfil de las jugadoras, creo que la mayoría podrían entrar dentro de esa descripción de futbolistas guerreras, luchadoras. De hecho, la selección argentina está viviendo una situación relativamente parecida a la que vivió España hace unos años, con un técnico que lleva muchísimos años en el cargo, una federación a la que parece darle un poco igual el fútbol femenino. Puse a Flor Bonsegundo en la miniatura del vídeo, que tuvo un papel destacado en el Mundial de 2019, pero a mí la que más me gusta es Estefanía Banini. Ya desde aquella temporada en el Valencia me dejó la sensación de ser una futbolista con muchas cualidades y en el Levante lo ha seguido demostrando. Quizás sin la continuidad esperada, probablemente por eso no acapare tantos elogios como otras futbolistas, pero hay, de hecho, muchísimas compañeras que la destacan como una de las jugadoras técnicamente más dotadas, con una precisión y un golpeo extraordinarios. Tiene regate, capacidad de salir de situaciones complicadas en uno contra uno. Y además, pese a esas características, más de puro talento, digamos que tiene el gen argentino, el estereotipo de la pelea, la casta, lo que siempre presuponemos. Pasamos a hablar de las brasileñas. Inciso, me gusta muchísimo la bandera de Brasil, que por cierto, antes de que se me olvide y se os olvide, dejad vuestro like. Al fin y al cabo, el vídeo es principalmente yo hablando, ya lo sé, pero lleva su tiempo buscar un poco todos los fondos, la documentación para no dejarme a ninguna futbolista, cosa que no puedo prometer, espero que estén todas. Y eso, que al fin y al cabo, este canal es aún pequeñito y soy yo el que lo gestiona absolutamente todo. Con las brasileñas, como decía, si hablábamos antes del estereotipo argentino, igual en Brasil también se cumple, ¿no? Futbolistas de habilidad, de regate, de alegría. Lo vemos en el Madrid Club de Fútbol, que tiene cuatro brasileñas,
Y de nuevo en la miniatura destaqué a Geise o Geise, lo cierto es que no sé cómo se pronuncia. El otro día hubo un comentario de un chico brasileño, así que si estás viendo esto, me corriges y me dices cómo es la pronunciación correcta. Pero en este caso quiero destacar a Yushinara Suárez. Lo fácil habría sido poner a Ludmila, pero bueno, de Ludmila hemos hablado mil veces. Y de Yushinara no tanto, pese a tener bastante experiencia en el fútbol español. Mi sensación es que está un poco infravalorada. Esta temporada no está siendo el mejor año, en mi opinión, pero aporta muchísimo con esa vocación ofensiva, que es cierto que exige al equipo tener automatismos para las coberturas. Pero su llegada hacia el área rival, precisión en el centro, en el disparo, la convierten en un arma peligrosísima y una jugadora que, en mi opinión, habría que sacar más provecho. De Brasil saltamos a Chile porque no hay jugadoras bolivianas en la liga y chilenas puede que sea uno de los años con menor representación. Solo 4 futbolistas, Pinilla, Camila Sáez, Yanara Edo y Carla Guerrero. Me he quedado con Camila Sáez, que allí en Chile se cansó de ganar campeonatos y llegó a España para intentar conseguir el ascenso con el Club Deportivo Tacón. Aunque la imagen pone que lo logró, no es cierto, hay un pequeño error ahí. Se quedó a las puertas, finalmente quien ascendió ese año fue el Escuelas de Fútbol Logroño. Y Sáez se fue al Rayo Vallecano, también en la Comunidad de Madrid. Club en el que yo creo que encaja muy bien, en ese espíritu competitivo de jugadoras que nunca se rinden ante la adversidad. Lo mismo que su compatriota Carla Guerrero, que también está en el Rayo. Vamos con Colombia, que hay ni más ni menos que 9, son muchas y la mayoría han llegado en los últimos 2 años, demostración clara de que el fútbol femenino colombiano está en crecimiento. ¿A quién destaco? Pues por supuesto a Lacy Santos, a la que tengo que reconocer que yo no había visto prácticamente antes de su llegada al Atlético de Madrid. Y podemos decir que la temporada pasada fue una de las revelaciones de la Liga Española. Una futbolista muy buena técnicamente, que sabe distribuir el balón con velocidad, con una gran visión de juego y precisamente son estas características la que la convierten en una futbolista, no sé si decir clave, pero desde luego que aporta muchas cosas al Atlético que el equipo no tiene. Sin conocer en profundidad a la selección de Colombia, yo creo que tienen en Lacy una jugadora sobre la que empezar a construir un combinado nacional potente. Me lo podéis ir diciendo en los comentarios, al fin y al cabo, por una cuestión de tiempo, de que no da tiempo a verlo todo, y de que obviamente la diferencia horaria con España hace más complicado todavía seguir el fútbol sudamericano, reconozco que sé muy poquito, realmente sé muy poquito de fútbol sudamericano, así que os pregunto a vosotros, para que me digáis de dónde sois y a qué jugadora debería tener en cuenta para el futuro. Futbolistas que estén todavía en la liga local, pero a vuestro criterio estén o puedan dar ya el salto a Europa. Y además de eso, por supuesto, que dejéis el like en el vídeo. Respecto a Ecuador, no he hecho lista directamente porque solo hay una. De hecho, es la primera futbolista ecuatoriana en jugar en la máxima categoría de España. Kerly Real, en el Valencia. Una futbolista que tengo entendido que ha jugado bastante en una posición más adelantada del campo, pero en el equipo valenciano, también por motivos de lesiones, de ausencias, ha jugado como lateral. Al Valencia no lo he podido ver demasiado, pero a mí Kerly me ha dejado buenas sensaciones de aunar fortaleza física y calidad con el balón en los pies, cosa que generalmente suele estar descompensada, y más en el fútbol sudamericano. Las futbolistas que son técnicas, que son talentosas, no tienen mucho físico para resistir un juego más de contacto, un juego intenso, y a las que son fuertes tienen grandes limitaciones con el balón en los pies. Paraguayas tampoco hay muchas, solo 2, Dulce Quintana y Jessica Martínez. Por supuesto, me quedo con Jessica, con la delantera del Real Madrid, de la que hemos hablado bastante en el pasado, porque como 9 es la mejor que tiene en plantilla el equipo blanco, siempre partiendo de la base de que Aslani es mejor como media punta con una futbolista referencia por delante. Pero también hemos mencionado mucho el tema de si Jessica tiene nivel para ser la goleadora del Real Madrid. Parece que David Aznar no lo cree así,
A mí es un ariete que me gusta porque aporta lucha constante, siempre fija bien a las centrales, las obliga a estar muy atentas en todo momento, pero seguramente el Real Madrid acabe contratando a una futbolista con mayor estatus. Y para acabar, lo hacemos con Venezuela porque no hay ninguna peruana ni ninguna uruguaya ahora mismo en primera. Según mis datos, Venezuela es el segundo país que más suscriptores aporta a este canal, después de España, obviamente. Habéis tenido que esperar al final del vídeo para hablar de las vuestras. He tenido muchos problemas para elegir de quién quería hablar porque tanto Oriana Altuve como Gaby García, jugadoras autosuficientes que la temporada pasada estuvieron a un nivel altísimo, me gustan mucho, pero como suele suceder, todos los focos se los lleva Deina, que es cierto que tiene mucho marketing detrás, que casi podemos decir que se le ha puesto en una categoría, sin ir más lejos, esa nominación al The Best, que no le corresponde, pero que no es solo marketing. Yo de la época universitaria no vi apenas nada, todo lo que me llegaba de gente de confianza era que sí que iba bastante sobrada, que esa universidad, esa categoría universitaria, se le quedaba un poco pequeña, pero habiéndola visto bastante en torneos de categorías inferiores, sí podías discernir que tiene algo distinto, no solo por las cualidades, obviamente, sino sobre todo por su habilidad para interpretar el juego y para tomar buenas decisiones con y sin balón. Y para mí esa es una de las claves que diferencia a las buenas jugadoras de las cracks mundiales. Y bueno, tendrá que demostrarlo a lo largo de una temporada entera en partidos importantes, pero va camino de ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad vuestro like, compartidlo y no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones. Os dejo por aquí a la izquierda otros vídeos y listas de reproducción recomendadas y nos vemos en el próximo vídeo.